Saludos y bienvenidos a una nueva cita con FATV, el programa de la Federación Andaluza de Automovilismo. Volvemos tras el parón estival con fuerzas, con energía, y qué mejor manera de hacerlo que con una prueba malagueña, concretamente la octava subida a Casa Rabonela. ¡Arrancamos! Casa Rabonela, un precioso pueblo blanco, centrado en el mapa de la provincia malagueña y situado en la espectacular comarca de la Sierra de las Nieves. Una localidad con unos importantes yacimientos históricos de la época romana e igualmente de su etapa morisca, con una importante influencia en cuanto a su gastronomía y manteniendo su artesanía propia. Su jardín botánico, sus fiestas populares o sus paisajes, entre otros, son dignos de admiración. Y allí estuvimos para disfrutar en esta localidad, situada al borde del Valle del Guadalhorce, de la octava edición de su subida de montaña, la subida a Casa Rabonela. Novena prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña, retomando la competición tras el parón veraniego, organizada por el Autoclub Venturi, comandado por su presidente Francisco Galván, con el apoyo indispensable de su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Casa Rabonela, y como no, igualmente por la excelentísima Diputación de Málaga. Algar, Ubrique, La Mota, Estepona, Noalejo, Montoro, Colmenar o Lanjarón son las pruebas que nos han llevado hasta esta de Casa Rabonela con coeficiente 6, en la que llegábamos encabezando en turismos el campeonato el hispano-belga Humberto Janssens con 1.160 puntos, seguido por Antonio López con 779 y con 650 Manuel Rueda. Todos ellos acudían a la prueba morisca. Mientras que en monoplazas, los tres primeros protagonistas eran un jiennense y dos malagueños. Esteban Perea encabezaba la clasificación con 666 puntos, seguido con 560 de Francisco Javier Aguilar, y en tercera Gabriel Pastor con 498, igualmente todos ellos presentes en esta edición. Dentro de la Copa Carcross, que está siendo todo un espectáculo esta temporada y muy disputada, el joven granadino Antonio Salguero llegaba comandando la clasificación con 959 puntos, seguido por su padre, Gustavo Salguero, con 950. Y la tercera y con 910 para Francisco Javier Avilés. Mientras que en la Copa Provincial, Trofeo Diputación de Málaga, dentro de el apartado de pilotos, ya que os recuerdo que en la especialidad de montaña no hay participación de copilotos, Sergio Rodríguez llegaba primero con 95 puntos tras el Rally Crono de Periana, la subida a Estepona, el Rally de Gibralfaro, el Rally Crono de Casa Bermeja y la subida a Colmenar, seguido de José Antonio González Flores, que en esta ocasión no participaba y que acumulaba 85,4 puntos. Y con 67,8, y en tercera, Jesús Daniel Podalera. ...4.290 metros que discurrían por la carretera MA5401... que une la localidad de Casa Rabonela con el Burgo, con un trazado muy distinto en su primera parte, la parte baja, y el de la parte alta, su salida en las afueras de la localidad y con un desnivel de 290 metros con una pendiente del 6,28%, repartidos en 6 mangas durante el fin de semana, 3 en la jornada del sábado, 2 de entrenos y 1 oficial, e igualmente 3 en la del domingo, una tan solo de entrenos y 2 oficiales, siendo el resultado final la suma de las 2 mejores mangas oficiales del fin de semana, que
marcaron los tiempos definitivos de los protagonistas de esta octava edición de la subida a Casa Rabonela en Málaga. Y comenzamos como siempre con la primera carrera oficial celebrada en la jornada del sábado. En la décima posición de los 10 mejores en turismos se situaba José María García con este Peugeot 205 Rally, con el que paraba el crono en un tiempo de 3 minutos 4 segundos 843 milésimas. Por delante, muy cerquita, tan solo 276 milésimas, ocupaba la novena José Gutiérrez, piloto de la ubriqueña escudería RS Sport, con este Renault Clio Cup. Y desde la ciudad de los mantecados, Estepa, en Sevilla, Antonio López era octavo, con este Porsche 991 Cup-R. 3-3-4-6-5, 1,1 segundos menos que Gutiérrez, para el piloto de Quintano Sport. Y con poco menos de un segundo, un rapidísimo piloto ubriqueño, Juan Luis Calvillo, otro de los pilotos de RS Sport, que con este Renault Clio Williams. Este no, este es el gaditano José Ángel Guerrero, que tuvo problemas con su Ford Focus RS y casi a rebufo el Renault Clio de Calvillo. Hacía un tiempo de 3 minutos 2 segundos 526. El piloto malagueño de Guaro, Juan José Ruiz, era rapidísimo con su Citroën AX6 medio y en las filas de la escudería oficiales de Córdoba bajaba ya de los 3 minutos 2:59.685, recortando 2,8 segundos a Calvillo. Ver al granadino Rafa Arroyo siempre es un espectáculo con su BMW 323 Ti. Filas de la jiennense escudería Clásicos Alcalá, aquí lo tenemos con esta onboard, haciendo un tiempo de 2 minutos 58 segundos 523 milésimas. Y parando el crono 1,1 segundos por delante de Ruiz. Y desde Málaga y en las filas del Club Deportivo Heath Racing Team, Ignacio Cabezas. El piloto que de los circuitos pasó a la montaña y con este Nissan 350Z, espectacular vehículo, era 1,39 segundos más rápido que Arroyo. Y en la tercera, un piloto que lo mismo lo tenemos corriendo con barquetas dentro de los monoplazas, que otra vez nuevamente con este Ginetta G55 GT4 dentro de los turismos. Christian Broberg, el marbellí, que recortaba 2,38 segundos a su paisano malagueño, haciendo un tiempo de 2:54.752. Y no hay dos sin tres, porque en la segunda posición también un malagueño se colocaba entre las cuatro primeras posiciones, en este caso Manuel Rueda, con este Peugeot 308 TCR, espectacular vehículo de Autolaca Competición, con el que ya rebasaba la barrera de los 90 km por hora de media y superaba a Broberg en 4,8 segundos, 2:49.882, y siendo la primera posición para el veterano y rapidísimo Humberto Janssens con su Porsche 991, con el que superaba al malagueño en 3,5 segundos, haciendo un total de 2:46.342. Y entre los 67 vehículos en total inscritos, también teníamos 3 monoplazas. Y en este caso, la tercera posición se la llevaba el también veterano Gabriel Pastor, en la escudería doble 30 con este Silver Car S1, en el que hacía un tiempo de 3:04.787, 10,3 segundos por detrás de Esteban Perea, otro de los veteranos que pilotan estas espectaculares máquinas, en este caso un Silver Car S2, en las filas de la escudería Montoro. Y el más rápido entre los vehículos de la categoría 2 fue Francisco Aguilar, piloto de RS Sport con este Radical PR6, consiguiendo volar
por la rampa morisca, siendo además el más rápido. 2:45-110 a una media de 93,5 km por hora. Y dentro de los Carcross, nada más y nada menos que 17 inscritos. Ahora vemos los 5 mejores, al final veremos los 10. La quinta fue para el piloto de la escudería Cádiz Sierra Racing, Manu Nieto. Rápido piloto gaditano con su Lavase RX01, hacia un tiempo de 2:57.997. 1,3 segundos por detrás de Gustavo Salguero, el piloto granadino de la escudería Clásicos Alcalá. 2:56.683 con este MV Racing Pro XC1, mientras que el ponteño Javier Avilés, en las filas de la escudería Oficiales de Córdoba, y con otro MV Racing, en este caso un Pro SP2, le superaban 2,7 segundos, 2:53.906. Y ya superando la media de 90 km por hora, José Miguel Pérez, malagueño de la escudería Colmenar, con este MV Racing Stream, con el que era 3,1 segundos más rápido que Avilés. Espectacular la trayectoria de este piloto, cada vez es más rápido. Y en la primera posición, y aunque de la escudería Granada 49,9, el gaditano de Castellar de la Frontera, ese precioso pueblo que recupera también este año su subida de montaña, Daniel Romero, este Speed Car Stream, y parando el crono 253 milésimas antes que Pérez. Y nos vamos con la segunda carrera oficial, ya en la jornada del domingo, en la que en esta ocasión la décima fue para Juan Luis Calvillo con su Renault Clio Williams. 3:01.664 para el piloto de RS Sport, al que se le colaba por delante a 2 segundos un malagueño, Antonio Zambrana, con este Citroën AXA y medio, bajando de los 3 minutos 2:59.665 para el piloto de Local Sport. Y por delante, y nuevamente ocupando la octava, Antonio López. 83 milésimas tan solo lo separaban de Zambrana. 2:59.582. Y por delante de él, otro sevillano, y también en las filas de Quintana Sport, José Manuel Segura, con su BMW M3 C36, entraba en el top 10, recortando 2,2 segundos a López, con un tiempo de 2:57.304. Juan José Ruiz volvía a repetir posición, la sexta, en esta ocasión el de la escudería Oficiales de Córdoba, hacia un tiempo de 2:56.596. Mientras que nuevamente en el ecuador del top 10, Rafa Arroyo, su tracción trasera, este BMW 323 Ti, con el que superaba en algo más de un segundo a Ruiz, haciendo un tiempo de 2:55.572. Ignacio Cabeza se le colocaba igualmente por delante, 2:53.352 ahora con su Nissan 350Z, 2,2 segundos por delante del granadino, y por delante del malagueño, otro de su tierra, Manuel Rueda, en esta ocasión ocupaba la tercera. Antes era segundo con su Peugeot 308 TCR, siendo casi 6 segundos más rápido que Cabezas, haciendo un tiempo de 2:47.380. Y el que ahora le superaba, pero tan solo con una diferencia de 25 milésimas, era Christian Brover. Apretaba el Marbellí con su Ginetta G55 GT4. Haciendo un tiempo de 2:47.355. Y el que nuevamente ocupaba la primera y haciendo un tiempazo espectacular era Humberto Janssens con su Porsche 991, 2:40.807, 6,5 segundos por delante de Brover. En monoplazas las posiciones no variaban. Nuevamente el de la escudería doble 30, Gabriel Pastor, con su Silver Car S1, era tercero, rondando los 3 minutos 3:02.924.
y con una diferencia de 12,2 segundos menos, segunda posición para el piloto de Escudería Montoro Esteban Perea con su Silvercar S2, 250-701. Y si el tiempo de Janssens era espectacular, más aún lo era el tiempo de Francisco Aguilar, 2:37.395. Volando por la rampa morisca a una velocidad media de 98,1 km/h. Y entre los cinco primeros de Carcross también había cambios. La quinta posición era para la lucentina Alba Camacho con este MV Racing Pro SP2 de la escudería Clásicos Alcalá, 2:54.444. Y 1,3 segundos por delante de la cordobesa de la escudería Granada 49.9, aunque natural, de Castellar de la Frontera en Cádiz, Cristóbal Benedicto, con este Speedcar Stream 2:53.126. El joven Antonio Salguero se metía ahora tercero con su MV Racing Pro SP2, recortando 1,1 segundos a Cristóbal. Y dos pilotos de la escudería Colmenar ocupaban la primera y la segunda. En este caso, Antonio Juárez con este Speedcar Stream, superando ya los 90 km/h de media, 2:49.988. Y aún más rápido y a medio segundo, José Miguel Pérez con el MV Racing Stream. Y un tiempo de 2:49.402. Increíble la velocidad y el nivel entre los participantes de Carcross. Y nos vamos con la tercera y última de las carreras oficiales, y nuevamente cambiaban las posiciones entre los turismos. El que se metía ahora a la décima era Juan Antonio Galván, piloto local de este Peugeot 205 GTI, 3:02.808, finalizando decimoprimero de la general y venciendo en la agrupación PF8. Y en esta tercera era noveno Juan Luis Calvillo, que finalizaba como vencedor dentro del grupo PF9 y además décimo de la general de turismos. Con un octavo puesto en la tercera oficial, Antonio López conseguía un noveno de la prueba, llevándose además en la segunda posición dentro del grupo PF2. Mientras que la séptima de la manga, la octava de la general y la victoria en el grupo PF7 eran para Antonio Zambrana, sumando 1,2 segundos menos que López con su Citroën AX Aire. José Manuel Segura, tras una sexta posición, conseguía la séptima entre los turismos, sumando con sus dos mejores mangas 2,5 segundos menos que Zambrana y además consiguiendo la segunda posición dentro del grupo PF4. Siendo la quinta de la última pasada y la sexta de la general de turismos para Juan José Ruiz, sumando 2 segundos menos que el sevillano Segura y además venciendo en el grupo PF6 con su Citroën AX Aimer. Cuarto de la manga y quinto finalmente entre los turismos fue la posición que ocupó Rafael Arroyo, además de llevarse el primer puesto dentro del grupo PF5, sumando 1,5 segundos menos que Ruiz. Siendo tercero de la última oficial del domingo y cuarto entre los turismos, Ignacio Cabezas, 5 segundos por delante de Arroyo y además venciendo en el grupo PF9, por delante de Segura con su Nissan 350C. En esta última, Christian Brobeck no logró superar a Manuel Rueda, era segundo de esta oficial y sumando 10 segundos menos que Ignacio Cabezas, se subía al tercer cajón de los turismos y al segundo del grupo PF3, siendo además tercero dentro de la Copa Diputación de Málaga. Siempre aquí en Casa Loreal nos tratan como si estuviésemos en casa, muy bien, muy cómodos. Hemos conseguido mejorar un poquito los cronos de los años anteriores, así que con eso contento. Venimos con 2 victorias, una en Colmenar, en turismo, Lanjarón, victoria con monoplazas. Fin de semana pasado estuvimos en la bien aparecida con el monoplaza y ahora otra vez. Entonces, un poquito tiempo de transición para adaptarse de vuelta al turismo
y tal. Rueda, por su parte, en esta última sí conseguía la primera posición, si bien en el sumatorio era segundo en turismos, vencedor en el grupo PF3 e igualmente segundo de la Copa Diputación de Málaga. Ayer estuvimos un día un poquito complicado porque en la segunda manga se nos abrió la bomba del cambio secuencial y la segunda manga no la pudimos hacer entera en el ritmo y bueno, ya entonces era como una manga menos. Pero bueno, al final de la última manga hicimos un buen tiempo y hoy hemos podido luchar por la segunda posición, que es lo que podíamos, por lo que podíamos luchar, ya que con Humberto es muy complicado pelearse, ¿no? Pero muy contento, el coche hemos hecho algunas mejoras que aquí han ido muy bien y contento, muy contento. Y sin salir en la última, pero valiéndole los tiempos de las dos anteriores, Humberto Janssens, primero en turismo, 7,9 segundos por delante de Rueda, trofeo Master más 50 y vencedor en el grupo PF2. Este fin de semana bastante bien, porque venimos a ver si podíamos bajar el récord del 2019, que no habíamos vuelto aquí, lo hemos conseguido, que eso es lo que queríamos. Y después, pues, aparte de todo lo demás, el público, el ambiente, el organizador, la federación, todo se ha portado como siempre, un 10. No sé qué decir, siempre lo bordan toda la subida. Merece la pena venir aquí. Esta es una de las pruebas que no puede faltar. Además, el recorrido es muy bonito, muy difícil, y además que es resbaladizo, es juguetón, que, en fin, que te divierte un buen rato. Y dentro de los monoplazas, las posiciones permanecieron invariables. Tercera para Gabriel Pastor con su Silvercar S1, 24,4 segundos acumulados por detrás de Esteban Perea, de la escudería Montoro, con Silvercar S2. Una subida de las que quizás más me gustan del campeonato, junto con otra sierra. Y bueno, bien, lo único un poco disgusto con los tiempos, no me han salido muy bien los tiempos, pero bueno, la conclusión final es que aquí hay que venir con ruedas buenas. El coche tengo que volver a subirlo, hay que hacer inyección, hay que hacerle cosas. Estamos, digamos, en un periodo de rodaje del motor, ¿no? Entonces necesitamos hacer dos o tres pruebas más, vamos a salir a la Copa de España, iremos a Badajoz a final de mes, si Dios quiere, y bueno, haremos Macael y haremos Trasierra, y a continuación de eso subiremos el coche y ya lo pondremos, lo afinaremos en banco. Trabajaremos la inyección, que no la tiene hecha, llevo montada la del motor K8, K9 que tenía antes, perdón, y bueno, lo dejaremos aquí. Y el que batió todos los récords fue Francisco Aguilar, 5:22.505 acumulados, un tiempo de infarto, llevándose además la primera posición dentro de la Copa Diputación de Málaga, y encima todo ello en el día de su cumpleaños. ¡Felicidades! Me llevo el récord, muy contento, el coche entero y bueno, felicidades porque es que encima es mi cumpleaños, he batido récord, no he roto el coche, bueno, es un espectáculo. Hoy voy feliz, porque de venir con el coche como prueba y irme con ese avión y con ese buen sabor de boca, es un espectáculo. Hoy, espectacular. Luego darle las gracias a la federación y a la organización que les han portado de lujo y sobre todo a mi colega este. ¡Ven para acá, no te vayas! ¡Ven para acá! Muchas gracias a este hombre y el hermano que son... Chapó, mirando lo presente. Un 10. A venir, todo el que quiera, animo a todo el mundo a venir. Estos caballeros son un espectáculo, de verdad. Muchas gracias. Y lo dicho, muy a gusto y muchísimas gracias a todo el mundo. Y a ti, sobre todo, campeón. Gracias. Y ahora sí vemos el top 10 del Oscar Cross, ya que en la tercera subida oficial y última, la décima posición, fue para Ángel Rey. Malagueño de la escudería Colmenar con su Demon Car conseguía terminar decimosegundo entre estos espectaculares vehículos de 600 centímetros cúbicos con este Speed Car Stream. La novena posición era para Alba Camacho, espectacular la carrera que hacía la piloto lucentina con su MV Racing Pro SP2, acumulando 209 milésimas menos que Juan Manuel Ramírez, que era el piloto que consiguió una octava posición en la última manga, acumulando un tiempo total de 5 minutos 50 segundos 963. Séptima de la manga y octava de la general de Carcross para Gustavo Salguero, que sumaba 250 milésimas menos que Alba Camacho. Y aunque sin salir en la última, la séptima posición de la clasificación final fue para Antonio Juárez, con este Speed Car Stream de escudería Colmenar Racing. Consiguiendo la sexta posición de la última pasada, Antonio Salguero.
que conseguía la quinta finalmente. La quinta de la manga y sexta finalmente entre los Carcross era para Vicente Gil, el piloto chisparrero de Castellar de la Frontera, las filas de la escudería Granada 49.9, mientras que cuarto de la manga y cuarto entre los 17 Carcross inscritos era otro chisparrero, Cristóbal Benedicto, con este Speedcar Stream y sumando 409 milésimas menos que Antonio Salero. Y en la tercera posición, otro de Castellar de la Frontera, Daniel Romero, otro gaditano en las filas de la Granada 49.9 y que igualmente con Speedcar Stream sumaba 3,9 segundos menos que Cristóbal Benedicto. Bueno, pues la verdad que muy bien, mucha calor, pero hemos disfrutado muchísimo. Una subida que nos gusta muchísimo, muy sinuosa, rápida, la parte de arriba que cambia el trazado y la verdad que, bueno, hemos un tercero y hemos disfrutado muchísimo, ha ido todo bien. Muchísimas gracias y gracias a toda la organización, por supuesto a ustedes, que sin ustedes no haríamos nada, vamos. Y a mi equipo también, que me ha ayudado muchísimo. Javier Avilés en esta manga no logró pasar de la segunda posición, pero finalmente en la suma de tiempos conseguía la victoria entre los Carcross con su MV Racing Pro S2. Ha sido la carrera más disputada que hemos hecho hasta ahora, un nivel impresionante, la gente corriendo muchísimo y la verdad que muy, muy, muy difícil estaba hasta arriba. Nosotros empezamos con cautela ayer, marcando entre tercer y cuarto tiempo, estábamos ahí, estaba la cosa muy apretada y bueno, hoy salimos, la verdad, al ataque. Esto es una locura porque hay un montón de gente corriendo muchísimo, pero bueno, eso es bueno para el campeonato, le da salud y le da categoría. Y aunque primero la tercera manga oficial, José Miguel Pérez sumaba 1,4 segundos más que Avilés, consiguiendo el de Colmenar Racing una merecidísima segunda posición. Hemos corrido muy a gusto, una afición que no es normal y aquí a tope por ello, aquí a tope por ello. Y mucho compañerismo, que es importante. Es que es lo más interesante, como yo digo. Exacto, exacto. ¿Vas a seguir el campeonato? Este año ya vamos a la que queda y le vamos a tener, el año que viene sí vamos a hacerlo entero. Completo. ¿Las que te quedan también las van a continuar? Menos verja, las vamos a hacer todas. Y como siempre nos vamos con los tres primeros dentro de los grupos PF. Y dentro del grupo 4, tras cabezas y segura, la tercera fue para José Ángel Guerrero, este Ford Focus RS del Club Deportivo Germán Leal Competición. Clase 5 vencía Arroyo y en la segunda, y de la escudería Cádiz Sierra Racing, Oscar Enví, o sea, de León Performance, por delante de Antonio Manuel España y este Volkswagen Polo G40. En el grupo 6, tras Ruiz, Antonio Portillo se llevaba la segunda posición con este Peugeot 207K de la escudería doble 30, mientras que en el grupo PF7, tras Zambrana, José María García del Motor Club Sabadell y este Peugeot 205 Rally. Y siendo la tercera para Diego José Ortiz con su Citroën ZX16 del Club Deportivo Quintano Sport. Nos vamos a la clase 8, donde vencía Juan Antonio Galván, seguido de Miguel Ángel Funino, con este Renault Clio Cab 3, y por detrás y en tercera, Ángel Moisés Cordero, de 2R Rally Racing con Renault Clio R3. Clase 9 vencía Calvillo y en la segunda posición Francisco Galván, presidente del comité organizador y con este Citroën AX6.5, por delante de José Gutiérrez con su Renault Clio Cab de la escudería RS Sport. Nos vamos a la clase 10, victoria de Daniel Galván con este Citroën ZX de la escudería La Mota. Por delante de Jesús Navarro, con Renault Clio, de Local Sport. Y siendo la tercera, para un piloto de la escudería Esalto, Daniel Carvajal, con este Ford Fiesta. Y por último, finalizamos con el grupo PF11, donde Diego González, escudería La Mota y este Renault Clio conseguía la victoria, por delante de Ignacio Ramos con Peugeot 205 Rally de escudería Colmenar Racing y de Luis Manuel Miranda con Citroën Saxo VTS del Club Deportivo Villaviciosa Motorsport.
Siendo además el mejor piloto junior, Aitor Barroso, con su Peugeot 206 XS de la escudería Cosma Racing, y mandando mucho ánimo a Luis Reyes, el piloto de Quintano Sport, que sufrió una salida de pista con su Renault Clio Cup, gracias a Dios, sin consecuencias. Como alcalde, la satisfacción es enorme. Enorme porque se vive un ambiente de familia del motor. Casa Rabonela lleva más de 40 años apostando por este deporte y con esta subida desde hace 8 años, pues digamos, pues se cumplió un proyecto pionero del Club Venturi, que es el verdadero corazón y el verdadero pulmón de esta prueba, y a quien siempre me faltan palabras para agradecerle a su presidente Francisco Galván y a toda su junta directiva ese enorme trabajo que hacen año tras año en beneficio de este apasionante deporte. A la Federación Andaluza, pues qué decir, a ese gran presidente que tiene, Manuel Alonso, que siempre está para lo que se le necesita, siempre está apoyando esta prueba y todas las pruebas del campeonato, y a nuestra excelentísima Diputación Provincial de Málaga, pues también, pues agradecerle de que apueste por este apasionante deporte. Son miles de personas las que se desplazan a nuestro municipio y eso hace que tanto a nivel local como a nivel provincial pues haya un punto de referencia de este deporte. Y también, lógicamente, el desarrollo económico, social y en todos los aspectos que conlleva para un pueblo como este en el fin de semana que hoy acabamos de concluir. La satisfacción también es enorme porque, aunque lógicamente ha habido alguna que otra incidencia, todas han estado dentro de lo que es una prueba como la que celebramos y no ha habido que lamentar ningún daño personal. Agradecer a la policía local, a Protección Civil, a Servicios Sanitarios, a todos los voluntarios, a todos esos comisarios de carrera y a todas las personas que ponen ese grano de arena para que estas pruebas vayan calando en los municipios de interior como Casa Rabonela, y ya a partir de este momento, cuando terminemos de entregar los trofeos, pues empezaremos a pensar en la novena subida a Casa Rabonela. Así que muchas gracias, felicidades a todos y nos vemos el próximo año. Y bueno, amigos y amigas del mundo del motor, hasta aquí el programa de hoy con esta espectacular prueba que arrancaba la segunda parte de la temporada tras el parón estival. Nosotros nos volveremos a ver como cada sábado aquí en FAATV. En la próxima ocasión con el Rallycrono de Enix en Almería. Hasta entonces, os deseo una feliz semana.